Buenas tardes, bienvenidos a Universidad y Sociedad. En esta ocasión nos vamos a ocupar de los pronunciamientos que están ocurriendo en el ámbito de las universidades nacionales públicas en todo el país. Para eso estamos con el doctor Oscar Nací, el rector de nuestra universidad, quien estuvo asistiendo justamente al último cónclave del CIN, donde se definieron posiciones en torno a la segunda vuelta de la elección presidencial. Queremos conocer en primer lugar qué es lo que se ha avanzado, teniendo en cuenta que el CIN entregó a todos los candidatos un documento consensuado, que era el piso que se consideraba a consolidar para siempre respecto de las universidades públicas. ¿Quiénes respondieron a esto y qué se ha decidido en función de esta respuesta? Sí, es así. Nosotros allá por el mes de, de abril, como Consejo Interuniversitario Nacional, se elaboró un documento, el cual fue consensado por la totalidad del Plenario del SIN. Y en ese documento se expresaba básicamente lo que nosotros entendíamos como un avance en la educación superior argentina o en el sistema de gestión estatal de, en, en Argentina y en el cual expresábamos que para nosotros lo que había sucedido hasta hoy es un piso por el cual, a partir del cual hay que seguir creciendo y desarrollando la educación superior y la educación en general en el ámbito de nuestro país, y por ese motivo, con víspera de que teníamos las elecciones, que eran las Pasos, y después posteriormente las elecciones del 25 de octubre, decidimos presentárselo a todos los candidatos para que esto lo rubricaran. Eh, en ese sentido, el, el único candidato que rubricó esto y se comprometió a llevarlo adelante y sostenerlo fue Daniel Scioli. De los otros candidatos no, no obtuvimos respuesta. En ese sentido, eh, bueno, una de las cosas que a mí me parecen más trascendentales, más importantes en todo este proceso, es que además el, el candidato Scioli él, él nos dijo en esa oportunidad, porque tuvimos una reunión con él en La Plata que eh, bueno, él se comprometía a llevar digamos el, el porcentaje que se destina hoy a educación del 6% al 8% y en educación superior del 0,6% al 1% o al 1,5% al año 2020. Cosa que me parece que está en la sintonía de lo que veníamos trabajando y lo que venimos haciendo. En ese sentido, lo que nosotros hemos hecho en estos últimos días, ha habido una reunión en Avellaneda, en donde muchos rectores han estado presentes, en donde se estuvo discutiendo esto con víspera el 22 de noviembre. Y bueno, seguimos sosteniendo y, y nuestra preocupación está, eh, digamos, este, relacionada a que seguimos pensando de que la educación sigue siendo el motor de desarrollo de cualquier país y por lo tanto queremos garantías respecto de este tema. Y por ese motivo es que creemos que uno de los candidatos nos da esa garantía y otros no. En ese sentido, entonces, en esa reunión de, de Avellaneda se, se, promo, se promovió la, 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 la discusión, digamos, la elaboración de una solicitada que saldrá en días más eh, en apoyo y en defensa de la educación pública argentina. Eh, un hecho que parece que ha actuado como detonante ha sido la, el no apoyo del bloque de diputados del PRO a la ley de gratuidad de la enseñanza universitaria. Bueno, sí, eso también estuvimos. ¿no? no lo pudimos tratar eh, con, con el grado de profundidad que a mí me hubiera gustado en esta reunión del SIN de los otros días, porque indudablemente habían otras cosas que eran más importantes. Sin embargo, me parece eh, que este tema de la ley, este que fue sancionado, que obtuvo media de sanción del Senado los otros días, es un tema a discutir el día de mañana. De cualquier manera... Me parece que esta modificación a la ley de educación superior, que tiene que ver con el ingreso irrestricto a las universidades nacionales, de, de todos los alumnos que, que pretenden hacerlo, esto es el no examen de ingreso, lo cual no significa que no haya curso de ingreso. De nivelación. Puede haber cursos de nivelación, lo único que no se puede hacer es limitar el ingreso. Claro. En la Universidad de San Juan, hoy por hoy, casi todos los cursos, o tienen una cantidad de instancias de recuperación que hacen que el que realmente quiera y apruebe, entra y no tiene números clausos en ninguna carrera. En general, en, en la Universidad de San Juan tenemos, teníamos examen de ingreso en cuatro facultades menos en una, por ejemplo, eh, arquitectura no lo tenía y en el caso de, era un curso, se daban cursos de nivelación con muchas instancias, porque había virtual, porque había presencial, porque libre. había libre. Y, eh, y muchas instancias de, 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 de examen. Pero, ¿Y había escuelas que tenían ingreso directo? Y tenemos también una, digamos, en algunas facultades, algunos acuerdos hechos con algunas escuelas, en donde aquellos chicos que tenían un promedio superior a 8 en el último año de cursado, en el quinto año, entraban sin rendir examen de ingreso. Entonces, a, a, cambio, perdón, a cambio de que las escuelas de alguna manera coordinaron los contenidos. De las materias no, esto, esto fue todo un trabajo de claro. coordinación. Usted era acá de ingeniería, se hizo. Claro, desde ingeniería, pero también lo hizo también ciencia exacta, creo que Sociales también estuvo trabajando un poco, exacto también. Arquitectura me parece que también anduvo por ahí. Filosofía, eh, sí, también lo ha hecho. Pero en forma aislada. Lo que nos va a obligar esto es a, a tomar una de, de definición distinta. De cualquier manera, a ver. ¿Qué creemos nosotros? Nosotros creemos que es muy bueno este tema del ingreso irrestricto. Eh, apoyamos esta posición de, de haber sancionado esta ley eh, favoreciendo fundamentalmente a, a aquellos chicos que hoy por hoy todavía no tienen la oportunidad de, de estudiar. Sea porque en un examen le fue mal, por más que hayan tenido muchas eh, instancias, creemos que es bueno que lo hayan hecho ahora. Eh, yo estoy completamente de acuerdo y lo vamos a sostener en el tiempo porque me parece que es lo más importante. Pero hay que tener cuidado en cómo lo implementamos y de qué forma lo vamos a hacer. Esto nos va a obligar a trabajar en, en tres cosas en forma urgente. Una es infraestructura. Eh, ¿Qué es más presupuesto? Eh, indudablemente. ¿Infraestructura por qué? Y bueno, porque muchas veces hemos tenido serios problemas de, de aulas. Eh, sobre todo en los cursos de ingreso o en los primeros años de cursado, por la cantidad de estudiantes. Muchas veces he dicho yo que, por ejemplo, hay carreras en sociales en donde los chicos no tenían lugar para, para asistir a clase Era una cuestión de que llegaba primero, podía hacerlo, además toman clase por la ventana. Esto ha sido muchas veces la justificación de, por ejemplo, la, la, lo que anunciábamos hace 20 días atrás, que tiene que ver con la Facultad de Ciencias Sociales y la construcción de aulas importantes. Pero no solamente el tema de infraestructura, también tenemos el tema de eh, cargos docentes porque van a haber más alumnos, más, eh, digamos, más cortes o, o mayor cantidad de chicos y vamos a tener que dividir para, para poder eh, tener un proceso de enseñanza y de aprendizaje acorde a lo que significa un aula. No podemos meter mil chicos en un aula porque no, 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 no se puede. Si sí, sí, y... queremos hacer las cosas bien. Entonces... No sabemos cómo se va a implementar esto. De cualquier manera, yo creo que hay que hacerlo y hay que trabajarlo. Y la tercera cosa, que a mí me parece muy importante, y eso sí lo podemos empezar a hacer y lo vamos a hacer desde el rectorado en conjunto con los decanos de todas las facultades, es una fuerte articulación con el nivel medio. No, 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 no nos podemos desligar de que somos un sistema y el cual el sistema debería funcionar en, una, en un mismo sentido y con la misma línea de trabajo. Entonces, en ese sentido, si nosotros somos capaces de articular fuertemente con la escuela media, lo cual va a significar no solamente articular con los tres colegios eh, de la universidad, sino con todos los colegios de la provincia, por lo tanto habrá que haber un vínculo muy fuerte con el Ministerio de Educación de la provincia, indudablemente que vamos a poder tener una mejor calidad en el tránsito de nuestros alumnos durante los cursados de las carreras universitarias. Para esto hace falta algunas cosas, que nos pongamos, nos sentemos y discutamos eh, los perfiles que necesitamos de estudiantes y los perfiles de cómo lo vamos a llevar adelante de todos. Ojo que yo no creo que esto sea un problema de la escuela media, no creo que sea un problema exclusivamente de la escuela media, me parece que es un problema del sistema Necesitado. y tenemos que trabajarlo como sistema. Es muy fácil echar culpa a otros cuando en realidad todos tenemos culpa en esta historia. Eh, porque convengamos que el desgranamiento se produce en el ámbito de la universidad, entonces somos nosotros también los que tenemos que, en cierta manera, modificar nuestras propias prácticas para aceptar cosas distintas. Yo siempre digo de que los estudiantes, los perfiles de estudiantes que nos están llegando a las aulas son completamente distintos a los perfiles de estudiantes que teníamos hace 15 años atrás. Y no sé o no estoy tan seguro de que hayamos sido lo suficientemente capaces como para adaptarnos a, ese nuevo, a esos nuevos perfiles. Por eso creo firmemente que debemos trabajar en conjunto con el gobierno provincial para resolver este problema. Muchos me dirán, no se puede, eh, nos parece una pérdida de tiempo que los chicos ingresen a la universidad y después nunca se reciben. Fíjense que yo creo todo lo contrario. Cualquier chico que tiene por lo menos un tiempo en la universidad tiene una forma de pensamiento distinto y distintivo que aquellos que nunca lo fueron. Esto, por más que no tengan un título, el simple hecho de haber pasado por las aulas de la universidad les da competencias tales que, lo per, que le permiten afrontar la vida de manera diferente. Sí. Y esto ya es parte de lo que significa... Eh, ser un objetivo propio de una universidad. Había un estudio sobre el ingreso de los trabajadores no universitarios, donde se marcaba la diferencia de sueldo entre aquellos trabajadores con el secundario completo solamente y aquellos que han pasado por la universidad, aunque no tengan título, había un reconocimiento en la práctica salarial, por la capacidad, por el desempeño, que era distinto, que era mayor el sueldo de quien acreditaba por lo menos tres años de universidad. Además, Inclusive, perdón, en la búsqueda, en la búsqueda de trabajo también aparece. El sector industrial, como una cosa pero, a tener pero, en pero, cuenta. pero además de logros personales. A ver, yo, yo creo que la, la universidad, al igual que todo el sistema, ¿no? pero la universidad se puede notar más. Nosotros no, no estamos solamente formando a nuestros jóvenes en, en los aspectos disciplinares. Me parece que la responsabilidad de la universidad es formarnos más integralmente. ¿no? Eh, nosotros creemos en ciudadanos completos e íntegros, creemos en, en personas completas e íntegras y esto indudablemente que tienen que ver también con las prácticas docentes que tenemos en el ámbito de la universidad. Si nosotros somos capaces de que todo el sistema funcione con ese, misma, con ese mismo ley motivo, ese mismo objetivo, indudablemente que vamos a mejorar nuestros índices de granamiento y demás. ¿Qué es lo que me parece que va a ser el desafío futuro? Claro. Esto es lo que nos va a tocar trabajar en el futuro para poder estar acorde con la ley, pero además porque estoy convencido que está bien que se sea, por más que no haya una ley que lo... Que, que lo diga. Claro. Creo que eh, lo hicimos de ingeniería lo intentamos hacer como prueba piloto, funcionó a medias, pero me parece que ahora ha llegado el momento de coordinarlo con todas las facultades. Y hay un en hecho en la ley que sí es incontestable: y es que por primera vez las universidades van a tener un presupuesto y no un subsidio como actualmente. Eh, ¿O en ese concepto contable es que decimos el presupuesto de la nación? Bueno, sí, normalmente este, si bien nosotros le decimos presupuesto, en realidad nosotros no, no decimos lo que queremos y nos mandan lo que queremos. Nosotros claro. eh, hay un, un valor histórico y nos mandan ese valor histórico y en función de ese valor nos adaptamos para funcionar todo el año. Eso tiene más la pinta de ser un subsidio que ser un presupuesto sí creo que también es un avance y como lo es también el aseguramiento de, de la gratuidad claro, ¿eh? claro, claro. creo que ese es otro punto muy importante que nosotros tenemos que rescatar y tenemos que eh, digamos salir a defender claro, y evitar que esta ley se derogue por ejemplo eh, por supuesto por, pero por qué porque a, a ver aquí en este en todo el sistema argentino hay de, de, todos los casos no a ver hay, hay universidades nacionales que, que arancelan algunos procesos, algunas prácticas con las que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, las a distancia. Claro, y siendo de grado. Entonces, y siendo de grado. Claro, claro. Y siendo una universidad pública. Claro. Entonces, no podemos este, borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Entonces, si vamos a defender la escuela pública, es escuela pública. ¿Y es gratuita? Bueno, es gratuita para el que la ejerce. Y en el nivel que se define. Pero en el nivel que sea, en todos los niveles. El, 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 el posgrado es más complejo. Pero este, hay que conversarlo. Yo, yo no, no tengo posición tomada con respecto al posgrado porque es más complejo. Pero bueno, si queremos garantías de ese tipo, bueno, habrá que dar las garantías completas. Porque no puede ser que hoy tengamos arrancelada parte de la educación en Argentina. Eh, y sobre todo en, en aquellas instituciones de gestión pública, claro. eventualmente. Entonces, esto también me parece que. Eh, tiende a, a, a redondear un concepto que, si bien lo teníamos arraigado, me parece que te lo termina de, de consolidar. Vuelvo a decir lo mismo que digo siempre: no alcanza con esto. ¿eh? Claro. Yo creo que hay que seguir trabajando fuertemente en otros aspectos, porque, porque por más que nosotros digamos hay ingreso irrestricto, hay gratuidad, hay muchos chicos que no pueden acceder y esto es un problema de acceso. Entonces, como los chicos no pueden llegar a la universidad, vamos a tener que llevar a la universidad a, los, a estos jóvenes. ¿Cómo? Bueno, como lo estamos haciendo con expansiones territoriales, con extensiones áulicas, con algún otro tipo de mecanismos que podamos. ¡Pero genial! A propósito de la sede del Valle Cordillerano, el reciente temporal la afectó bastante, gravemente. Sí, de, eh, un, una, un anexo que teníamos en, en una de las escuelas. Este, el, el, digamos la lluvia de Hachal el, bueno hizo que filtrara por el techo y se cayera en el cielo raso eh, bueno por eso suspendimos un poco las actividades lo que pasa es que está todo Hachal muy afectado claro, sí, sí. está dentro del contexto así que bueno estamos viendo tratando de resolver esto ese problema puntualmente como algunos otros problemas que se nos ha dado en el ámbito de la universidad aquí en San Juan qué otro tema trató el CIN no no eh, lo otro fue muy, muy, muy técnico muy académico e hicimos una reunión conjunta entre la Comisión de Asuntos Académicos y la Comisión de Asuntos Internacionales, que, que presido, como saben, pero básicamente el, 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 el eje de la discusión estuvo centrado en la posibilidad de generar acciones que lleven a tener una política lingüística en el ámbito de Argentina y que hoy no la tenemos. Por ejemplo, les voy a dar un caso para que lo entendamos. Si viene una persona de habla no hispana, de cualquier lugar que hable inglés nativamente o alemán o el que sea, a trabajar o a, a Argentina, tiene que hacer una reválida de título. ¿sí? Esa reválida de título eh, la hacen las universidades. Y como requisito le pedimos que, que rinda geografía, que rinda historia y que rinda eh, bueno algo parecido a lo que en algún momento se llamaba instrucción cívica o algo por el estilo. Pero nunca le exigimos español, por claro. ejemplo como o sea, lengua. Y debería ser una como en exigencia cualquier, como en cualquier país. Claro, deberían rendir un eh, idioma español, porque esa persona tiene que insertarse en un, en sí, un sí, sí. medio en el cual, eh, el, el, digamos, la lengua nativa es el español. Bueno, no se lo estamos exigiendo. Y eso nos parece que debe ser una política propia de Estado de Argentina. Bueno, estamos trabajando en generar una política lingüística. Para ver qué hacemos. Con aquellos estudiantes extranjeros que vienen a estudiar a Argentina qué hacemos con el español y qué hacemos con aquellos alumnos nuestros que van a estudiar a otro lado para ver si los apoyamos fuertemente claro. en eh, otros idiomas. A ver, nosotros tenemos la responsabilidad de, de formar jóvenes en el ámbito de nuestras aulas y en este mundo de hoy tan, tan global y tan, tan complejo, nosotros los tenemos que dotar de todas las herramientas para que se pueda desenvolver en cualquier ámbito. Yo no, Nosotros como universidad no estamos formando chicos para que se desenvuelvan en San Juan. No sé dónde van a desenvolverse, no sé dónde van a ir a sí. trabajar. Por lo tanto, les tengo que dar todas las herramientas o la aprender. mayor cantidad de herramientas para que sean competitivos. ¿Entre ellos qué? Idioma. Por eso es que estamos tan eh, fuertemente comprometidos y consustanciados con el tema de la internacionalización. Nos parece que es el paso y el segundo desafío fuerte que tenemos hacia el futuro en esta universidad. Bien, como usted no lo va a decir, lo voy a decir yo. Usted acaba de ser ratificado por la Asamblea General de la Organización Universitaria Interamericana como eh, consejero regional de Argentina para el periodo 2015-2017, lo cual, aparte de ser un honor, es un reconocimiento a lo que viene trabajando como presidente de la Comisión. Eh, de internacionalización, vaya palabra, del, del CIN. Sí, sí, sí. Esto tiene, tiene que ver con mí, tiene que ver con esto que venimos trabajando hace muchos años en el sin que, que lo empezó Arturo Somoza como rector de la Universidad Nacional de Cuyo, que lo siguió Don Rinesi y como rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento y que me tocó continuar a mí. Que básicamente tiene que ver con una visión de la educación superior. No este, cercada, digamos, en, en lo que es Argentina, sino más bien pensada como una, una cuestión mucho más grande que es Latinoamérica. Desde ese punto de vista empezamos a trabajar fuertemente en ese sentido, en, en tratar de, de integrarnos a nivel de, de educación superior. Por eso es que surge este, este espacio de discusión de la educación superior que se llama Enlaces, que está consolidándose, que en Cuba va, en febrero vamos a tener nuestra. Probablemente proclamación de, de que arranque este grupo. Y bueno, en ese mar, marco, así había o hacía falta un representante de Argentina frente a la OUI, y es lo que el CIN me ratifica a mí como presidente de la comisión para que vaya. Y es probable que tengan que estar en Canadá el año que viene, eh, bueno, trabajando fundamentalmente en esto que estamos viendo como una integración fuerte de educación superior a nivel, a nivel región. ¿no? Y hay una línea en, en esta comunicación donde habla de. Eh, acrecentar, consolidar la presencia de la Organización Universitaria Interamericana acá, en el Cono Sur. Esto está hablando de que eh, hace falta mucho más trabajo del que se ha venido llevando. Eh, sí, eh, lo que hace falta es que eh, entendamos eh, definitivamente cómo funciona y, y que tomemos, digamos, eh, las acciones conducentes a, a, a tener una. Lo, lo que decías, ¿no? un área regional comandada desde aquí. Creo que es importante, hay que ver cómo, cómo se mueve, porque estos es son ámbitos que empiezan así muy, muy tibiamente y cuestan que se consoliden. Pero bueno, estamos trabajando para ver si lo podemos lograr. Bueno, yo lo invito ahora que veamos el informe que hemos preparado con el secretario académico de la universidad sobre los colegios secundarios, la resolución del conflicto que hubo entre la Escuela de Comercio y la Escuela Industrial, qué puede pasar con los viajes de estudio. Y otras novedades. Tanto de la escuela industrial como de la escuela de, de comercio han aparecido lo, los responsables, se han presentado de manera espontánea y han reconocido haber sido los, los autores tanto de las pintadas como de las roturas en el centro de estudiantes de la, de la escuela de comercio. Y en ambos casos eh, ya se les han aplicado sanciones, amonestaciones. Eh, y bueno, y el resto de los estudiantes obviamente no, no, no han sido sancionados porque lo que pretendíamos al comienzo era esto, es decir, que aparecieran los responsables y solamente aplicar medidas disciplinarias a aquellos que hubieran tenido la responsabilidad en los hechos y no hacer una sanción colectiva. Y lo que sí van a hacer todos los chicos, o ya lo están haciendo en, en realidad, es colaborar con las autoridades de la escuela y de la Secretaría de Obras en la reparación de los daños y en quitar las pintadas y pintar las paredes que hayan sido dañadas. Hemos tenido una reunión con los directores de los institutos preuniversitarios. Yo les he presentado el proyecto de reglamentación de lo que van a ser viajes de estudio o visitas didácticas. Y es donde queda expresamente establecido que eh, los viajes de egresado no, no se reconocen y el tipo de sanciones que podrían caber en el caso de incurrir en algún hecho de indisciplina como el que eh, ha ocurrido hace muy pocas semanas en, en las dos escuelas. En ese sentido, entonces, eh, de alguna forma queda digamos totalmente claro que aquellos conocidos como viajes de estudios, eh, viajes de, de fin de curso, eh, en especial estos que los chicos del último año realizan, no son considerados como viajes, si se quiere, académicos o educativos. Así es, no, no van a ser reconocidos por la universidad como viajes oficiales, sino que va a ser como lo que realmente es hasta el día de la fecha la contratación en forma particular o individual por parte de los padres de un servicio de, de viaje con alojamiento y excursiones en algún lugar, ya sea dentro o fuera del país, pero bajo ningún punto de vista se van a considerar eh, viajes reconocidos por eh, la Universidad Nacional de San Juan. Ni los permisos pertinentes para las empresas a, a, a entrar, digamos, a los colegios, si se quiere, a, a de alguna forma negociar estos viajes. Tampoco, y lo mismo que no se van a eh, justificar las inasistencias en que pudieran incurrir los alumnos durante el periodo de viaje, de estos viajes. Bueno, continuamos con el rector de la universidad. El CIN tiene desarrollado, que es una cosa que se ha potenciado mucho en los últimos tiempos, una serie de proyectos especiales que incluyen lo que es la red de informática de universidades, lo que es la red audiovisual, donde hay, bueno, proyectos muy importantes. Pero no son los únicos. Este, programas especiales. Si, si bien son lo, los más visibles, porque tienen que ver con, con, con la parte más técnica, también hay otros programas especiales o otros programas que se están llevando adelante en el cine. Uno de los más importantes tiene que ver con el artículo 43 de la ley y tiene que ver con todo lo que se llaman actividades reservadas o exclusivas de todas las terminalidades. La, eh, las carreras de grado entre en el título con una cierta cantidad de actividades que son potencialidades o cosas que nuestros egresados pueden hacer en ejercicio de su, de, de su profesión. Esas actividades pueden ser exclusivas o no exclusivas, es decir, pueden compartirse con otra con otro terminal, con otra carrera, o pueden ser exclusivas. Mente de ellos y es lo que la define como tal esa terminalidad. Las carreras que están en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior son aquellas que ponen en riesgo los bienes, las personas, la seguridad. Las... Casi las mismas que se acreditan, digamos. No, eh, son las que se acreditan. Claro. Las del artículo 42 no se acreditan porque no ponen en riesgo estas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, en algún momento hubo financiamiento para las mejoras de esas carreras, por lo tanto todo el mundo quiere entrar en el artículo 43, nadie se quiere quedar en el 42, esto también hay que decirlo. Pero bueno, como la llegada al artículo 43 fue por acreditación, las que iban siendo acreditables, iban ingresando al artículo 43, fueron reservando actividades y fueron tomando actividades exclusivas. Y la cuestión es que hay hoy carreras que merecen estar en el artículo 43 y no hay actividad reservada que, que, que tengan, o actividad exclusiva que tengan. Por ejemplo, enfermería, por ejemplo... Eh, biotecnología, por ejemplo, genética, pues son carreras que tienen que estar en el artículo 43 porque ponen en riesgo directamente alguna de estas cuestiones, pero no lo pueden hacer porque la actividad reservada ya está tomada por otra terminal. Entonces, lo que se está haciendo es redefiniendo las actividades exclusivas de cada terminal. Y esto genera problemas, ¿no? Genera problemas porque hay... Hay algunas este, terminales que están, digamos, este, muy, muy preocupadas por esta situación. ¿Cómo se hizo o cómo se, se está haciendo este trabajo para, 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 para que sea lógico? Bueno, lo que se hizo fue dividir el mapa de, de terminales, de, de, de carreras, dividir en familias. familias. Que estaban, no por área disciplinar específicamente, sino por área de conflicto. ¿Qué? ¿Está bien? En, en donde en algún momento en su frontera tenían conflicto unas con otras. Entonces, haces de alguna manera esta, esta familia y va resolviendo los conflictos puntuales de cada una de las que están adentro. Entonces, va dejando las, digamos, las actividades exclusivas para cada una de ellas. Pero bueno, esto no es sencillo. Hay algunas. Eh, familias que ya están resueltas, como las de las áreas de las ciencias médicas prácticamente ha resuelto, hay algunas de las áreas de, del ambiente que también, pero bueno, las que está quedando son las de las ciencias más duras, la ingeniería. las ingenierías. <laughs> sí, sobre todo la ingeniería civil, claro. sobre todo. Este, la arquitectura, ingeniería civil, eh, agrimensura, eh, que son las que en este momento tenemos alguna problemática. Entonces, esa es la que está quedando, la, el, el resto se viene resolviendo. En este momento la discusión está muy fuertemente centrada en la abogacía, contadores y administradores de empresas, sobre todo por el tema de sindicatura, que es lo que está ahí generando algún ruido, pero está prácticamente resuelto. Bueno, tendremos que abordar eh, las ingenierías, que será el próximo paso y probablemente... Creería yo que va a ser para la primera parte del año que viene. ¿no? Doctor Nazis, muchas gracias por habernos ilustrado estos temas, inclusive este último que es poco conocido, creo yo, para la comunidad y para la propia... Gente de la sí, universidad. Es un tema complejo, pero lo cual demanda de muchísimo tiempo y tiene cargas, eh, digamos, de intereses muy marcadas, sobre todo de los colegios profesionales. Entonces hay mucha gente preocupada. Por eso es que lo estamos haciendo tranquilos, a conciencia y eh, escuchando todas las voces que me parece que así debe ser. Muchas gracias. Y con ustedes será hasta la próxima semana cuando volvamos a encontrarnos en universidad y sociedad con todos los temas que genera esta casa de altos estudios. Estamos incluyendo, duplicamos el monto de becas para alumnos, implementamos el programa Accesibilidad para Todos, entregamos más de 150.000 comidas en comedores universitarios, habilitamos el predio de Uyun, recuperamos las canchas de fútbol y rugby en el Palomar y seguimos haciendo. Nuestra institución es pública y gratuita, de excelencia académica, siempre atenta a la formación de ciudadanos comprometidos. Abierta a las problemáticas de toda nuestra gente, desde la cultura, el arte, la educación, la ciencia y la tecnología. Universidad Nacional de San Juan. Sos vos, somos todos.